Colombiano, se está destapando una olla podrida en la UNP. ¿Recuerdan que hace pocos días atentaron contra la vida de su director Augusto Rodríguez? Pues sí, señores, este personaje ha descubierto unas cosas realmente terribles en la UNP. Primero, pues que comercializaban pues con camionetas asignándoles pues a esquemas de seguridad que no lo necesitaban a personas de dudosa procedencia. Segundo, el transporte de droga en estas camionetas. Y tercero, cómo utilizaron camionetas de la UNP para ayudar a fugar a alias Matamba, que luego lo dieron de baja. Es increíble cómo este entrampamiento va juntando sus fichas. Resulta que Manuel Castañeda, el narcochofer que cogieron con 168 kilos de polvo blanco, está cantando. Y está cantando de lo lindo porque ya emitieron orden de captura a un policía por la fuga de alias Matamba. Y es que las autoridades detuvieron a Edgar Moneva Castillo, alias el caballista, señalado de coordinar el traslado del exjefe del Clan del Golfo, tras su escape en la cárcel La Picota. El pasado 14 de marzo, agentes del CTI lograron la captura de dos hombres implicados en la fuga de la cárcel La Picota de alias Matamba en marzo del 2022. Los sujetos fueron identificados como Luis Duque Casas, capitán de la Policía Nacional, y Edgar Munevar Castillo, alias el caballista. De acuerdo con la fiscalía, durante la audiencia de imputación de cargos, alias el caballista portaba un carnet de escolta de una empresa de vigilancia en Villavicencio, Meta, por medio de la cual se habrían gestionado permisos para aportar armas de fuego. Alias el caballista tendría nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, oficinas de cobro y posiblemente estaría relacionado con homicidios perpetrados en Bogotá. Además, tenía una orden de captura por concierto para delinquir y hurto, secuestro y tortura. Según el fiscal, alias el caballista, junto con Manuel Castañeda, quien fue capturado en Cauca en diciembre del 2022 cuando transportaba 168 kilogramos de polvo blanco en una camioneta de la UNP, alias el pájaro y el capitán Luis Eduardo Duque, orquestaron la fuga de Matamba el 18 de marzo del 2022. El fiscal del caso textualmente dijo: el día 18 de marzo, usted, señor Edgar, se encontraba con el señor Manuel Castañeda coordinando todos los apoyos logísticos para el traslado de alias Matamba. En un vehículo inició un desplazamiento en compañía de Castañeda desde el botadero Doña Juana en Bogotá, donde recogió a alias Matamba para posteriormente iniciar un desplazamiento hasta el Magdalena Medio. Usted contactó a la persona que tenía que prestar el vehículo. Usted contactó a Luis Eduardo Duque y miembros de la Policía Nacional para que prestaran el apoyo de seguridad para el traslado desde Bogotá hasta la región del Magdalena Medio. Penetró la seguridad y contrató a Duque para realizar este transporte. ¿Y qué podemos decir de la fuga de alias Matamba? Pues se manejan varias versiones. Semana detalló que el caballista junto a alias el pájaro habrían sido los cerebros del plan para la fuga del desaparecido criminal y por el que se pagaron 6 mil millones de pesos, como lo confirmó el detenido Manuel Castañeda, conocido como el narcochofer de la UNP, quien también confesó la participación como conductor de la fuga del peligroso Matamba. La fuente además contó a Semana que los dos mafiosos, por su presunta cercanía con miembros de la fuerza pública, pudieron ejecutar el plan con mayor facilidad y en complicidad de las autoridades. Además, estos criminales tendrían vínculos directos con principales cabezas del Clan del Golfo, como Jovains de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo y alias Rambo. Según el relato de Castañeda al medio, a él lo contrataron personas muy poderosas para que movilizara en uno de sus vehículos a esta persona. Contó que él se enteró de quién era este personaje, alias Matamba, solo hasta que vio noticias. ¿Y cómo fue la muerte de alias Matamba? Pues fue un dolor de cabeza para las autoridades hasta que en la mañana del 26 de mayo del 2022 fue dado de baja por la Policía Nacional en un operativo adelantado en el municipio de Bolívar, Santander, donde se refugiaba en una casa rural con varias comodidades. Así terminó la vida de un experimentado criminal que pasó por numerosos grupos armados, evadió un consejo de guerra de la guerrilla, se escapó cuatro veces de las autoridades y era buscado con una circular roja de Interpol. La pregunta es, ¿lo ayudó un capitán de la policía? ¿De a dónde sacaron el dinero para la fuga de este señor? ¿Por qué gestionaron la fuga y luego pues resultó muerto? ¿Sabría mucho? Es lo que todos nos preguntamos. Sin embargo, en esta UNP, además de que ayudaron a la fuga de alias Matamba, también siguen traficando pues con este polvo blanco. Y pues realmente los criminales como que no se dan cuenta o como que quieren seguir haciendo de lo mismo,
pero la UNP, las camionetas, siguen utilizándolas para transportar esta sustancia blanca que pues es un ilícito y parece que utilizan esta institución para seguir traficando con esto, ¿no? Pues un nuevo caso de una camioneta de la UNP con este polvo blanco ocurrió en Caquetá. Esto es lo que se sabe del hecho. Cuatro personas fueron capturadas en Caquetá por llevar en vehículos de la unidad de protección pues paquetes de una sustancia que sería pues polvo blanco. No es la primera vez que se ha denunciado la utilización de vehículos de la entidad en tráfico de estupefacientes, ¿no? La propia UNP fue la que dio a conocer este nuevo caso. Según la entidad, en la mañana del miércoles 14 de marzo se hizo la captura de un viaje entre Montañita y Florencia en Caquetá. El delito del que se les acusa a estas cuatro personas es tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La camioneta inmovilizada es de placas IFR763 y hace parte de un esquema de protección de la Subdirección Especializada del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Recuperación de Agua Bonita. Esta es la cuarta ocasión en menos de 6 meses en la que una camioneta de la UNP y sus ocupantes se ven involucrados en casos de estos. Las denuncias han sido hechas por el director de la entidad, Augusto Rodríguez, quien sufrió un atentado el pasado 7 de marzo. Tanto el presidente Gustavo Petro como Rodríguez aseguraron que el atentado se había producido por las denuncias hechas por el director de la entidad. Y es que es obvio, ¿no? Augusto Rodríguez ha denunciado pues tráfico de sustancias ilícitas en camionetas de la UNP. También ha denunciado que han adquirido camionetas con falsos blindajes, los cuales se pagaron gran cantidad de dinero, pero que resultaron ser camionetas solo de lata porque blindaje no tenía. Y es que frente a estas denuncias de Augusto Rodríguez en la UNP, pues está involucrado el señor Wilson Devia, que hace parte del sindicato y que salió a decir tan pronto sucedió el atentado a su director Augusto Rodríguez que esto no podría ser un atentado, que quizás le querían robar la camioneta. Sí, cómo no, señor. Pues resulta que este señor Wilson Devia, director del sindicato de la UNP, entra al banquillo de los acusados por carrusel de las camionetas blindadas de la UNP. Y a imputación se va a este señor. Al principio todo lo negaba, pero se han conocido audios reveladores que permitirían pues destacar que este señor sí está metido en este carrusel de contratación. Pues resulta que apareció un audio colombiano en el cual pues se involucra y se van hasta el fondo estos señores. Por un lado está el señor Manuel Castañeda, que está capturado por ser el narcochofer de esta camioneta que cogieron con 168 kilos. Y por otro lado, su receptor, el señor Wilson Devia, director del sindicato de la UNP. ¿Qué están hablando en este audio? Pues negociando cómo sacan provecho de las camionetas de la UNP. Y pues acá dicen, el audio filtrado del sindicato corrupto de la UNP, ahora investigado y sospechoso del atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP. Vamos a escuchar al señor Manuel Castañeda y Wilson Devia. Escuchen. El man por ahí le ayuda a conseguir unas camionetas, entonces, esas que él está necesitando para comprar. ¿Blindadas? No, 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 convencionales. Ah, bueno. Eso, y pues Juanjo ahí sí me, como yo hablé maravillas de usted, entonces el man me dijo, marica, y el tema de las camionetas, ¿cómo es? ¿Será que es que el man me tira muy duro? Que no sé qué. Yo le dije, no, marica, el man es bien, pues obviamente tiene que ganarse un porcentaje. Le dije, pero el man dijo, ¿será seguro que sí las mete, que no sé qué? Yo le dije que sí, que usted ayudaba. Pues usted o la entro porque la entro, usted es como marica, diciendo que sí es porque. No, yo le dije, no, el man es bien, dijo, por ahí dijo que a ver si compraba unas por allá un man de Medellín, para ver si sí. Se las metía a trabajar ahí. ¿Cuánto es que usted dijo que pagaban por él? Empieza a comprar 2018, 2019. 10 palos pagan, 10, 10, 500. Está bueno, eso. El man le sonó la idea, dijo que iba a ver si se compraba unas camionetas y las metía a trabajar ahí. Que a mí no me sirve mandar una camioneta donde le van a dar paz, donde le van a tirar, porque la sacan de trabajar, la dejan quieta y yo no produzco. Ah, no, porque se pierde la siempre. comisión. No, él dice, yo le boto la ponchera al man de lo que pide, pero pues que obviamente Manuel me la deje trabajando en un buen lugar, marica, no que le den pata. O sea, las dejamos en buenos sitios. Organizamos para que, de hecho, quede con los escoltas que son del sindicato para yo poderlos apretar. Ah, se pueden imaginar cómo negociaban estas camionetas, las ponían a trabajar en la UNP, recibían pues platica y partían comisiones. Hágame el bendito favor. Y esto con blindajes totalmente falsos, diciendo que tenían pues blindajes protegiendo a líderes sociales. Increíble el nivel de corrupción y ahora este señor pues va a imputación de cargos.
Y es que así va el caso. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Wilson Devia, presidente de uno de los sindicatos de la UNP, por presunta corrupción. Aparentemente habría pedido 200 millones al narcochofer Manuel Antonio Castañeda para asignarle un esquema de seguridad y así poder traficar todo lo que podía, ¿no? Roma Rosa también dijo, no hubo audiencia de imputación de cargos contra Wilson Devia, presidente de sindicatos de la UNP, sindicado por corrupción, ya que se cagó del susto y recusó a la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, la misma que tiene procesados a Ríos Velilla y a Barbosa. Aquí dice, la fiscalía retiró la audiencia de imputación de cargos en contra de Wilson Devia, el presidente de uno de los sindicatos de la UNP, investigados por presunta corrupción en esta entidad. La razón, el procesado recusó a la fiscal del caso. Pues colombianos, aquí nos preguntamos, ¿por qué este Wilson Devia pues recusó a la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve? ¿Será que tiene miedo o será que le advirtió a los que están detrás de todo este entramado de corrupción, pues que si no lo defienden, pues podrá cantar lo que sabe? Y la fiscal también se pronunció frente a este hecho. Llamativo el hecho de que se niegue un principio de oportunidad a petición de la fiscal Monsalve en el caso del carrusel de la UNP y se cometa un atentado a su director, ¿no? Parece que se envalentona la delincuencia y la Fiscalía General se debilita con el AMPA. Increíble, señores. Colombianos, y es que nos sorprendemos cómo no avanzan estos casos de corrupción realmente contundentes, pues en la UNP, ¿no? La Fiscalía hace todo lo posible como para que marche lento, pues resulta, señores, que también en las últimas horas se conoció que la señora Ana Catalina Noguera, la exfiscal de extinción de dominio que había sido pues imputada, debería estar en el búnker detenida. Pues no, señores. Por orden del fiscal Francisco Barbosa, esta señora está en su casa tranquila. Increíble. Recordemos que esta señora, Ana Catalina Noguera, es la hija del director, exdirector ya, de la Universidad Sergio Arboleda, universidad en la que se graduó Francisco Barbosa. La Fiscalía María del Pilar dice, mucho silencio de la Fiscalía en el traslado de la corrupta Ana Catalina Noguera, exfiscal de extinción de dominio, a quien Barbosa envió a la casa violando la orden de un juez de permanecer presa en el búnker de la entidad, y silencio en las denuncias contra la vicefiscal Mancera. Aquí Gonzalo Guillén fue uno de los que denunció esto, ¿no? Ana Catalina Noguera, exfiscal de extinción de dominio e hija del cabecilla de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, no está presa en el búnker de la fiscalía, como lo ordenó un juez, sino en su casa de la 134-19, según fuentes del CTI. El traslado lo ordenó el fiscal Francisco Barbosa. Pues claro, ¿cómo se va a meter con la hija del exrector que lo graduó en la Sergio Arboleda? María Echeverry dice, por orden de Barbosa y su cómplice Néstor Humberto Martínez, la fiscal de extinción de dominio, Ana Catalina Noguera, está en su casa y no en el búnker de la fiscalía donde ordenó el juez. ¿Qué daño tan grande le está haciendo Barbosa a la fiscalía? Y pues recordemos que esta señora, Ana Catalina Noguera, fue funcionaria de Néstor Humberto Martínez. ¿Qué estarán presuntamente tapando acá? Es lo que todos los colombianos estamos mamados de que nos estén ocultando a ojos de todo mundo. Con este mensaje cerramos. El fiscal critica a la policía por la forma en que recibieron a Aida Merlano, pero hace caso omiso de la orden de un juez de enviar a prisión a Ana Catalina Noguera, la hija de su socio en la Chencho Arboleda, y la envía para su casa con todas sus comodidades. Pues lamentable esto que está pasando. A este señor Barbosa le queda menos de un año en la fiscalía y le está haciendo un daño terrible. Terrible a estos procesos que se adelantan por corrupción. Señores, esperamos que les haya gustado este video, que compartan todo este escándalo que está pasando en la UNP. Primero, su director de sindicato Wilson Devia metido pues en problemas de corrupción. Segundo, pues cómo ayudaron a alias Matamba a escapar en una camioneta de la UNP y pues también relacionados con la policía. Y tercero, pues la orden de Barbosa de que la señora Noguera vaya a su casita a descansar luego de ser acusado pues de este entramado de corrupción y de aparecer en fotografías con presuntos narcotraficantes. Lamentable que la justicia no llegue en este país. Esperamos exigirle a Gustavo Petro que pues ponga una terna donde los colombianos se sienten verdaderamente con justicia en Colombia. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.